Questo gol del Barcellona ha fatto scoppiare la polemica tra Alexis Sanchez e Lionel Messi. Leo Messi prepara con mimo el balón, echa un vistazo y cuelga la falta. En el segundo palo aparece Alexis, gira el cuello intentando rematar y gol. El Barça se adelanta en el marcador y en un primer momento el tanto parece obra del chileno Alexis Sanchez. Messi è andato a festeggiare il suo gol con la squadra e il chileno è corso a cercarlo. El argentino le felicita por el gol, pero entonces el chileno dice algo. Messi se ríe, asiente y levanta el puño. El gol es suyo. Esta es la conversación entre ambos. Primero Alexis dice: fue mío, ¿eh? Después se ríe y apunta: la rocé, pero es tuyo, ¿eh, Leo? Nonostante le sue parole, Alexis è andato dall'arbitro per sapere se il gol era suo. E non lo era. Si è trattato del gol numero 35 di Messi nella Liga Spagnola. Forse non è uno dei suoi gol più belli, ma ha segnato un precedente in una carriera piena di gol. Messi! Messi! Who is the best player in the world? También he visto al Barça con mucho miedo de hacer faltas muy cerca de su área y ahí pues intentan o evitan el... ¡Qué jugadita de Messi! Tira el autopase, se va de uno entre el área, vaya jugada de Messi, es el rey del fútbol, ¡qué golazo! Nel Barcellona ha segnato 672 gol in 778 partite. È il più grande capocannoniere della storia del calcio in uno stesso club e il più grande capocannoniere della storia del calcio nella Serie A in un campionato nazionale. Il suo anno migliore, il 2012, quando ha segnato 91 gol. Lo stesso anno di questo aneddoto durante il quale ci ha regalato moltissime altre perle. Ahí va, Messi! Para Messi, pelota de gol, Messi, 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 el gol, Messi, Messi, Messi. ¡Gol! Los defensores saben que va a arrancar desde la derecha, que va a encarar para el medio con su zurda y sin embargo, sabiendo lo que va a hacer, siendo previsible, no lo pueden detener porque lo hace a una velocidad y lleva la pelota pegada al pie de una manera que no se la pueden sacar, ¿no? Yo creo que eso es lo que más diferencia a Messi de otros jugadores. Leo es así. Y ahora, en su nueva etapa con el PSG, chissà quanti altri ne farà.